Here I will tell you the truth. Dice que nos va a decir la verdad. Ahí. Guardiola. El Guardiola es la apuesta de Guardiola en todo Manchester siempre. ¿Y eso por qué? Yo que sé, chico. Siempre está apuesta de él. La apuesta porque es entrenador de Man City. Hombre, pues claro. Pero en todo Manchester tiene su apuesta por todos lados. Pues porque es el más guapo, será. Ah, puede ser por eso. El centro de Manchester, el puesto de Guardiola. Hoy sí que te lo digo, ¿eh? Hoy sí que estamos en el centro. Ahí está Piccadilly. Aquí está la estación. Y está ni conduciendo. A manos al volante, ¿eh? Aquí se conduce a bebé. Aquí se conduce al revés. Tengo volante a mi lado aquí. Sí. ¿En derecha? ¿En izquierda o derecha? En derecha. Tu derecha, mi amor. ¿Tú? Otra cosa curiosa de la conducción es que aquí no hay calles de dirección prohibida o apenas hay, es que he visto ahí un disco y me he acordado, pero casi todas las calles de Manchester son de doble sentido. Muy pocas te vas a encontrar que te digan no, por aquí no puedes entrar. Y muchas veces están en los dos lados aparcados y solo hay un carril y pues nada, tienes que ir aparcando para dejar pasar al siguiente y así. Y otra cosa curiosa, todas las se da. Sí, eso me pregunto. ¿En España también han cerrado todos los Toys R Us? Aquí han cerrado. No les salía a cuenta el negocio. Y han cerrado todos los establecimientos. Y este de aquí concretamente es una pena, porque aquí teníamos un montón de tiendas y han cerrado todo. Pero bueno, ¿qué creemos que van a hacer ahí ahora? No sabemos. Seguramente edificios. Edificios. Porque edificios se mueve aquí en Manchester. No, está construyendo. Manchester aquí a mansalva. A mansalva, así. Usas unas palabras. A mansalva aquí, pero acojonante. No sé dónde encontrar los millones. ¿Quién te enseñó esa palabra, mansalva? Ay, Dios mío. Entonces, cuando construya aquí, ya veremos a enseñar. Sí. Sí, cuando empiece la obra vendremos a hacer un documental. A ver, ¿por qué nos han quitado? Mira, ahí había un Argos gigantesco. Argos, precisamente. Sí, sí. Había una tienda de Mothercare. Vendían cosas de bebé y de niños chiquitos. ¿Y qué más había? Había un charity shop, que es una tienda como de segunda mano. Y las ganancias van para un... Ahí tienda de jetty para una también. ONG. Sí, había un jetty. ¿Cómo se dice en castellano? Un JD se llama, la tienda. Es de deportes y de... de ropa deportiva, la vaya. La arriba está construyendo por todos lados. Cuando venimos aquí, todo esto no está. No, al menos los altos no estaban. Ahora está construyendo por todos lados. Y luego vamos a enseñar cómo están los edificios, cómo construir en Inglaterra. Cómo construir los edificios. Sí. Es cosa más rara. En España construye de otra manera y aquí tiene que verlo. Sí. Los ascensores, se comienza el ascensor para arriba. Sí. En España no se comienza el ascensor. No. Es una cosa más rara. Sí. Y vamos enseñando. Vale. Pues lo vamos a enseñar. Vamos. El autobús de dos plantas. ¿Y este edificio? Mira qué chulo. Thank you.
chico, con este agujero, ahí va a salir ascensor hasta arriba y todo. Primero lo saca ascensor. Y luego voy sellando cómo se sale el ascensor. Bueno, como permitió, le tengo que enseñar los edificios, cómo construir. Esos son los ascensores, los dos torres. Y luego, alrededor, lo ponen las plantas. El hueco del ascensor es lo primero que suben hasta arriba. ¿Y luego? Y luego, lo plantan. ¿También de hormigón? Hormigón. Bueno, también se ponen diferentes cosas, pero también eso de hormigón. Wow. Amazing. Bueno, chicos. ¿Vamos para allá? ¿Vamos, sí, vamos más para cerca? Allá, para que más, más cerca. Y todas esas aperturas. Ah, espera, espera. Ahí se ve. En la torre que está más alejada, se ven tres aperturas por cada planta. Y ahí es donde irán luego las puertas de los ascensores. ¿Sí? Por eso habrá tres ascensores funcionando en este hueco de ascensor. ¿Sí? No sabemos si eso es solo de un edificio o va a ser solo una zona del edificio. Y luego, aquí se ven los números en azul y eso representa cada planta. ¿Sí? Y luego la parte de arriba, ¿eso qué es? Pues que está así más ancha. So, eso, lo que más ancha es como el tipo andamio para poder hacer nuestro para arriba. La gente trabaja ahí dentro. Lo que he dicho que antes, que no se ve como andamio, pero ese andamio se ve incorporado con el edificio este. Y esta cosa va moviendo planta a planta para que pueda subiendo arriba y arriba. Es cosa muy curioso cómo construye aquí en Inglaterra. ¿Y las grúas que son diferentes o son iguales? Bueno, las grúas sí que son iguales. Sí. Pero la grúa, lo que tiene la grúa, tiene gente dentro directamente. Gente está dentro conduciéndolo. ¿Has visto los chicos dentro conduciéndolo? Chaval está dentro conduciéndolo, la grúa. Madre. Así, en España le controla desde abajo con un mando. Qué vestido. Mando en las. Mando distancia. Pues aquí se ve más claro cómo se hace la planta alrededor del hueco de ascensor. Allí ya se ve que solo queda la planta 10, 11, 12 por hacer. Tal vez la 9, no lo veo bien, pero ahí se ve bien, bien cómo. Ya han acabado planta, 14. ¿Eh? Hasta 14, ya han acabado. Han acabado todo el hueco de ascensor hasta la planta 14. Se pueden quitar de amarillo aquí. Ajá. Y se ve el otro lado, aún tiene amarillo. Ese amarillo es para subir. Porque ahí sigue subiendo el hueco de ascensores. Exactamente. Vale, y esto, vale. Cosa amarillo, donde está gente. Ajá. Para poder trabajar. Los trabajadores. Es como tipo andamio. Para exacto, que entre. Ahí están seguros. Y el andamio se va subiendo para arriba también. Sí. Vale, vale. Son cosas diferentes. Mira, ahí va bajando uno de la grúa. Vale, uno. Bajando uno de la grúa. Muy bien. Y tiene que estar ellos dentro, construyendo dentro. Ajá. Bueno, chicos. Aquí se acaba el documental de construcción. Vale, y a ver, seguimos enseñando cosas, tal como, como prometido. Prometimos, sí. Prometimos y luego seguimos enseñando cosas. Bueno, chicos, ¿gustáis? Sí, dadle me gusta, suscribiros si no estáis suscritos. Exactamente, mi gente. Y nos sigamos. Vemos en el próximo vídeo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.